Cortarle las orejas y cola a su perro es un delito. Según el artículo 61 de la Ley de Protección y Bienestar Animal, literal C, menciona que se prohíbe la mutilación de orejas, cola y tercera falange de animales de compañía, excepto las realizadas por el veterinario, en caso de necesidad justificada. No es necesario. O sea, ponerte a hacer ese tipo de cirugías estéticas, el perro no la necesita, absolutamente nada. Es más vanidad del dueño, es decir, el perro se mira bonito, ¿verdad? El perro se mira... Cambia totalmente la forma del perro, claramente, pues son cirugías que realmente el perro o gato no necesita, pues, a excepción, de forma estética, a excepción de cosas médicas, ¿verdad? Según los veterinarios, al momento de realizar la cirugía, el perro no sufre, pero los dueños lo hacen más por estética. Además, pierde una gran forma de comunicación mediante la amputación de la cola, ya que es una forma de expresarse. Me parece un acto de crueldad y que no me parece para nada necesario. De verdad, como te decía, los perritos tienen sus orejitas y su colita, pues porque Dios no se equivoca. Y pues sí, definitivamente, del hecho que les vayan a hacer algún corte, algo así, es sufrimiento para ellos, ¿verdad? Y además, yo no sé también cuál es la gana, no le veo la necesidad. Así que si usted no quiere ser sancionado en esta ley, pues para que conozca el tipo de multas, la multa es del triple el valor de su sueldo mínimo, como también se le puede decomisar a su perro. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera.